al principio de curso se le plantea, pues eso, ¿no? Realizar al alumno un viaje imaginario por la contemporaneidad de la educación, ¿no? Y siempre le pregunto que con qué medio de transporte quiere realizar ese viaje conmigo, ¿no? Siempre ponemos un conjunto de diapositivas con muchos medios de transporte y la gente empieza ya a decir, bueno, yo quiero hacer un viaje con este hombre, ¿y qué medio voy a coger y por qué? Ya le obligo a pensar, ¿no? Digamos, en el sentido metafórico, ¿no? A ver para qué va a servir esto, en qué sentido. Entonces, le planteo ese viaje, y ese viaje que en un principio era un viaje individual que cada uno hacía por sí mismo, pasó a ser un viaje en pareja y ahora ha terminado a ser un viaje en equipo, ¿no? Entonces, se le plantea al alumno, como digo, ese viaje, y en ese viaje los alumnos tienen que ir elaborando un equipaje que van a meter en una maleta que ellos elaboran, que ellos diseñan, y tienen que ir introduciendo, como digo, pues objetos, materiales, de todo. Yo le llamo una tarea de aplicación de una pedagogía de las manos. La gente tiene que interiorizar el conocimiento para ese conocimiento, amasándolo con las manos, construirlo a través de una pieza, a través de un objeto, y que ese objeto represente ese contenido que el alumno ha interiorizado. Y entonces, como es una asignatura de historia de la educación, lo que hacemos es desarrollar una práctica historiográfica en el sentido de que los alumnos, al final de la prueba, al final del cuatrimestre, lo que tienen que hacer es presentar en público el resultado de ese trabajo, pero a través de técnicas dramáticas. Hacen una representación teatral que tienen que idear el guión, tienen que inventar los personajes, tienen que relacionarlo en definitiva con una historia que puede ser real o que puede ser inventada, ¿no? Y a partir de ahí lo que hacen los estudiantes es que al final del cuatrimestre, pues en esa representación teatral, con ayuda de la maleta y con ayuda de los objetos, lo que hacen es demostrar a todo el grupo clase cuánto han aprendido. Que la asignatura realmente lo que pretende, ¿no? Y utilizando la metáfora de propia metodología, es pues propiciar, ¿no? O favorecer un recorrido, ¿no? Por la historia de la educación contemporánea, pues conociendo un poco, entrando en contacto con las corrientes de pensamiento educativo de la contemporaneidad, ¿no? Los movimientos pedagógicos en sí, pero también con aquellos educadores y educadoras que han ido aportando realmente, pues eso, incluso metodologías importantes que, en las que muchas de hoy en día se sustentan, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender historia haciendo uso o valiéndonos de otros recursos innovadores, de otros elementos estratégicos que nos ayudaran a hacer una historia pues, más dinámica, más significativa, en definitiva, más cambiante, ¿no? Me parece que la planificación es importante, ¿no? Y yo necesito dos clases para explicar lo que vamos a hacer durante el curso, ¿eh? Necesito dos clases porque necesito que capten la idea, ¿eh? Al principio les cuesta captar un poquito la idea porque de pronto es una manera totalmente diferente de trabajar, no saben muy bien qué va a suponer, en un principio se le hace una montaña rusa, ¿no? Pero bueno, yo siempre le digo que estén tranquilos y que hasta la quinta o sexta semana no se van a enterar un poquito mejor de qué va la historia, ¿no? Ideé, o planteé esta metodología en función también de este tipo de alumnos, ¿eh? Yo creo que usar una metodología sin saber un poco si un grupo puede responder a ella o no, eso es un poco ya la aventura, ¿no? Por tanto, cuando uno selecciona un planteamiento metodológico, yo creo que ese planteamiento tiene que responder pues al tipo de alumnado con el que tú vas a trabajar, ¿no? Entonces eso sí que me parece muy importante, que la metodología vaya en función del tipo de estudiante con el que vas a trabajar, ¿no? La primera fase sería la familiarización con la metodología, ¿no? En sí, ¿no? Por eso digo que empiezo contando un poco pues, cómo se va a trabajar, de qué manera, qué supone trabajar de esta forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera fase sería de introducción un poco a la metodología, la segunda y de toma de contacto, ¿no? La segunda sería un poco, tiene que ver con el acercarte al conocimiento de la materia en sí para a partir de ahí poder un poquito interpretar lo que vamos a hacer. La tercera fase sería un poco en aprender a sistematizar ese conocimiento
en relación con la elaboración de esos objetos, ¿no? La cuarta fase tendría que ver con el diseño del guión, ¿no? Para dar a conocer el contenido de esos objetos, ¿no? Y la última fase tendría que ver con la representación final o con la exposición de ese trabajo realizado para cerrar ya con la evaluación, ¿no? Y la posibilidad de transferir eso pues a otros contextos y a otras situaciones, ¿no? Mira, fíjate que yo nunca pensaría que en una asignatura de Historia de la Educación iba a ayudar a que también el alumnado tomara, por ejemplo, conciencia con todos los problemas medioambientales, con el uso de los recursos que tenemos, con los materiales que nos reciclamos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen que construir todos estos objetos, todos estos materiales, yo siempre les digo que analicen el entorno, que vean los materiales con los que tienen, con lo que está a su alrededor, una caja de cartón, un tetrabrí de leche, un tetrabrí de vino, que piensen cómo ese tipo de materiales lo podemos utilizar en el aula. Pero claro, es verdad que supone mucho trabajo por mi parte, mucho control en el sentido de que no se te puede ir de las manos cada fase ni cada cosa. Digo, la metodología te permite, ¿no?, que el proceso docente esté especialmente planificado y estructurado, pero no se te puede ir de las manos el asunto porque entonces sí que nos podemos dispersar, ¿no? Entonces esta cuestión sí que es clave, ¿no? Pero supone mucho esfuerzo para mí en el sentido de que hay que ir desarrollando muchas evaluaciones previas antes de llegar a esa evaluación final. Mi rol no deja de ser realmente un facilitador e inspirador dentro de todo este proceso, ¿no? Yo creo que si yo realmente no soy fuente de inspiración para que el alumno realice este trabajo, es difícil, ¿eh? Por eso yo siempre digo que un profesor tiene que buscar su propia metodología, porque si un profesor no es creativo, pues, hombre, le puede costar mucho más trabajo aplicar una metodología en la que tú tienes que inspirar para que el alumno sea creativo, ¿no? De hecho, yo algunas veces le sugiero alguna idea al alumno y el alumno dice: ¡Jolín, Pablo! ¿Y cómo se te ocurre esto en este momento?, ¿no? Bueno, se me ocurre en este momento porque la mente también está un poquito entrenada para pensar de esa manera, ¿no? Entonces, mi papel es el de ser un facilitador, ser un inspirador, ser un motivador, ¿vale? Y en ningún momento, diría yo, no me gusta decir que soy un conductor, porque me gusta que los procesos fluyan, que los procesos tomen su dirección, y no me gusta a veces dirigir tanto los procesos, ¿no? Me gusta dejar un poco de libertad, ¿no? A veces digo, pregunta a los alumnos, ¿qué objeto vamos a elaborar, Pablo? Digo, vais a elaborar un objeto libre. Un objeto libre, ¿y un objeto libre por qué? Porque no nos da mejor unas orientaciones. No te voy a dar unas orientaciones. Ya hemos trabajado con orientaciones, a partir de ahora sé tú el que piense qué cosa te puede resultar útil para inspirarte, ¿no? Por tanto, el papel del alumno es un papel absolutamente activo, ¿eh? Activo porque no se puede parar ni un momento en la asignatura. La asignatura requiere un grado de continuidad y trabajo y de estar al día muy amplio y muy grande, porque si no, después no puedes llegar al final, ¿no? Y entonces, pues supone realmente que el alumno desarrolle ese principio de manera continuada, ¿no? Ya te digo, el principio de actividad, el principio de creatividad, son dos principios fundamentales que si no se dan, es muy difícil mantener, digamos, la atención a la hora de desarrollar este viaje imaginario, ¿no? El éxito también es relativo, ¿no? No todos los alumnos sacan el mismo partido, ¿no?, cuando trabajan de esta forma, pero sí que hay muchos de ellos que le han sacado partido hasta tal punto que yo he tenido un par de alumnas que me han llegado a escribir de la Universidad de Valencia, por ejemplo, diciendo que han utilizado el recurso de la maleta en su examen de oposición, con un éxito bastante grande, ¿no? Y la metodología, yo diría que es muy, muy gratificante para que un alumno con discapacidad se pueda demostrar a sí mismo que puede llevarla a término a todos los efectos y a todos los niveles, ¿no? Y eso realmente, pues, creo que es el ingrediente principal que tiene que tener una metodología para que se pueda adaptar a una persona con necesidad educativa especial, ¿eh? Y en este caso, bueno, pues el alumno, al trabajar en equipo, ¿no?, pues toma conciencia de qué puede hacer y qué no puede hacer. Lo que puede hacer lo hace, y lo que no puede hacer lo hace con ayuda de todo el grupo.
La primera recomendación que yo daría sería tomar contacto con lo que hay publicado. La segunda cuestión tendría que ver un poco y tomar contacto con los vídeos, las pruebas, las evidencias que hay sobre lo que se ha hecho. La tercera cuestión tendría que ver pues, con hablar con el profesor. Yo creo que eso es fundamental. A veces tenemos miedo cuando nos enteramos de que algo funciona. Acudimos a la bibliografía, acudimos a los vídeos, pero a lo mejor te falta ese tercer saltito de escribirle un mail al profesor, quedar un día, tomar un café y preguntarle cómo lo hace, de qué manera, cómo se lo recomendaría, incluso ir un día a clase de ese profesor a ver cómo lo hace, observar las pruebas finales, ver en directo cuál es el grado de satisfacción que tiene el alumnado.